Hola, vamos a dar inicio a cómo vamos a tocar nuestra primer canción. Ya aprendimos en nuestro primer video las partes del instrumento, la denominación de mano derecha e izquierda, vimos nuestros primeros ejercicios básicos en mano izquierda y en mano derecha. Sobre lo mismo, vamos a conocer ahora cómo vamos a empezar a interpretar con técnica y de la mejor manera. Lo primero es la posición del instrumento, que tengamos un soporte, digamos que yo uso pues un pequeño soporte que nos da ergonomía, que después compartiré en el link para que pues lo puedan conseguir, o de repente hay unos banquillos que permiten que tengan una estabilidad y una altura del instrumento para poder interpretar. ¿Qué es importante sobre esto? Antes de empezar a tocar es importante hacer ejercicios de calentamiento y estiramiento. Eso va a permitir que no tengamos lesiones en el camino, porque mientras estamos aprendiendo, posiblemente tengamos tensión mientras afianzamos la mano izquierda y la mano derecha, pero es normal. ¿Qué es importante? Hacer una pausa cada vez que tenemos esa tensión en los dedos o un leve dolor mientras los dedos se adaptan al instrumento, pero es un dolor que es tolerable y que con el afianzamiento y la práctica continua y regular vamos a poder dejarlo en el pasado. Vamos a empezar. El primer estiramiento es tener la palma estirada y con nuestra mano vamos a hacer una pequeña presión. Una pequeña presión. Sostenemos y contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De la misma manera vamos a bajar y a hacer una pequeña presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos igual en la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos. Hacemos círculos con la muñeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. A los lados. Sin tensionar los dedos. Sin tensionar los dedos. De esa manera vamos a empezar a afianzarnos a un calentamiento y un estiramiento, para que no tengamos lesiones en el camino. Hay más ejercicios de los cuales voy a publicar link para que ustedes también puedan seguirlos y puedan revisar ese previo al iniciar la interpretación. Entonces vamos a empezar. La forma de tocar mano izquierda con la punta, con la yema del dedo dentro de un solo traste. Importante que el pulgar atrás no se vea idealmente. La técnica es también bueno e ideal que esté en la mitad del diapasón y que nos permita hacer el arqueo sin rozar las cuerdas. Este arqueo aborda la guitarra sin rozar la palma con la cuerda para evitar ruidos y demás. Nuestra primera canción, vamos a empezar a involucrar las técnicas, los números de la mano izquierda como las letras en la mano derecha. Cada cuerda a partir de una numeración también, es la que vamos a aprender hoy. Esa notación o numeración vamos a definir de la siguiente manera. La primera cuerda al aire va a ser primera cuerda con el traste cero. Traste cero significa al aire. Es decir que vamos a encontrar el 10, el 20 en la segunda, el 30 en la tercera, el 40 en la cuarta, el 50 en la quinta, y el 60 en la sexta. Importante esta parte. Ahora, cuando definimos un número, vamos a conocer que es el número de la cuerda y el número del traste
que se aborda en la interpretación. Entonces, prestemos atención al ejercicio y sobre eso vamos a practicar esta numeración. Vamos a empezar. El dedo 1 y 2, vamos a empezar acá. 1, 2. 1, 2. Dos veces. Índice medio. Recordemos la técnica de la primera sesión. Índice medio. Si nos damos cuenta, índice medio con el dedo 1. Índice medio, dos veces. Índice medio con el dedo 2. Índice medio, índice medio, índice medio, índice medio. Índice medio 2. Vamos a hablarlo para poder interiorizar la numeración. Entonces, 12, 12, 13, 15, 15, 13, 12, 10. Hasta ahí. ¿Qué sería esto? 23. Dos veces 10. 10, 10. Dos veces 10. Completa. 12, 12. 13, 15, 15. 13, 12, 10. 23. 23, 10. 12. 10, 10. Vamos a encontrarlo escrito para que podamos interpretar. Siempre manejando índice medio. Índice medio. Va a quedar así. Muy bien, en la descripción vamos a dejar como ejercicio para la próxima sesión la pieza completa, una pieza básica para que podamos hacerla con técnica, recordando índice, recordando en la mano izquierda el índice medio anular meñique con números 1, 2, 3, 4. En la mano derecha siempre fundamental índice medio, alternar índice medio, índice medio, toda la paciencia para poder adiestrarnos al instrumento y a la interpretación. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte si te gustó el video e invita a tus amigos que quieran despertar ese don musical que se niegan a poseer. ¡Ánimo!